Hola gente, estamos en un nuevo video de nuevo video para el canal. Y pues hoy ya vamos a empezar a cómo conseguir todos los cocodrilos en Animal Simulator. Vamos con el primero que está en este del centro. A ver, les muestro cuál es. Es ese, justamente, es ese. Entonces vamos a tener que subir acá. Perdón, me voy a tardar llena 10 años, así que capaz le pongo un poquito de cámara rápida. Y sí, acá está la cámara rápida. Me muestra que se está trabando todo, pero en realidad no. Igual, tengo un poco de lag. No importa. No importa. Lo importante es que tengo que editar este video bien. Me cambié de animal porque es jodido con el dragón, es jodido. Me puse un lobo. Tuve que cortar. Tuve que cortar. Porque estuve 10 años ahí. Bueno, acá está. Es ese huevito de ahí. Ese huevito de ahí. Bueno, es ese justo con el que estoy salañando. Un poquito de catarro, pero no importa. Vamos con el de hielo, el de frío, lo que sea ese. Voy a poner un dragón de hielo para que combine más. O sea, sí o sí ustedes se tienen que poner también un dragón de hielo. O sea, es para saltar más alto nomás, digamos. Ustedes pónganse cualquier dragón, ya que así van a tener más ventajas. A ver, no sé para dónde es. Sí, es para allá. Es que como arreglaron todo, arreglaron el mapa, o sea, agregaron más cosas en el mapa. Yo qué sé, no sé nada. Pero la mejoraron un poquito al principio, esa persona. Ok, está entre estos pinos por ahí, no sé. Tiene que ser un pino grande porque esos chiquitos no. Solo sé que está en un pino grande. A ver, por acá. No sé dónde está. Hay que seguir buscando. Cutres. Hay que seguir buscando. Por acá no hay ningún pino. Entonces vamos para allá. Estoy 1000% segura que acá debe estar. En esos pinos de allá lejitos. A ver, igual voy a pasar por acá. No. Sí, allá está, ahí se ve un poquito, ahí se ve un poquito, ahí se ve un poquito. Y sí, acá está. Bueno, entonces acá subimos de una. Y ahí está, lo pueden agarrar, o sea, lo tienen que tocar. Entonces, vamos con este. No sé, sin duda, si es mi favorito que pego. Pero bueno, les recomiendo hacer un animal más chiquitito para que tengan más ventajas. Y listo. Vamos a donde están los bebitos estos. No, tipo huevos, sino estas cosas así. Se traspasan. Ese de allá es. Ese de allá es. Este. Entonces, ya lo tenemos. No sé si es de mi favorito o qué onda. Pero bueno, está bien lindo. Este me encanta. Me di cuenta que son huevitos, pero que son bien lindos los huevitos. Como le decoran ahora por ese. Y está arriba de uno de los árboles de por allá. De uno de los árboles por allá. Y yo recomendaría más poner un lobo o un dragón. Cualquiera, cualquiera. Pero yo siempre me pongo así nomás para combinar. O me pongo lo que más me gusta. Pero no sé si tienen que ponerse lo que yo pongo. Porque es para alcanzar bien el lugar. Porque no sé. Porque es mejor, más fácil. Pues. Porque con el lobito ese no creo que pueda. Creo que está por ahí, por este. Por este creo que sí. No sé, pero hay que estirar la cámara para ver uno, para ver el huevito bien. Porque igual a simple vista se puede ver el huevo. Pero me parece que este no es. Igual voy a intentar. Porque esto no va a ser nada fácil. Pues pongo cámara rápida, Sí, cámara rápida. No. Igual ahí corté, me puse un dragón mejor. Ahí está, yo ya le había encontrado. Es en este de acá. Pues ahí intentamos su color con todas las ganas del mundo. Bueno, acá ya subí. Tuve que cortar.
porque tardé una banda. Para ustedes no, porque yo corté, pero no sé, tardé 10 años más o menos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí se ve el huevito, ahí se ve. Tiene un ojito ahí. Bueno, no es que lo tenemos, ya está. Venimos por el último. Ese no sé si es mi favorito, el rosa, o ese es mi favorito, no sé. No sé. Bueno, para este nos tenemos que ir allá. Así es más o menos. Miren, quise decir. Miren. Bueno, tenemos que ir al lugar de la lava. Ay, qué bostezo. Me agarró un bostezo, me cansé. Pues estoy cansada. Pero igual me agarraron ganas de seguir editando el video, así que. Para ustedes ya no va a ser editado. O sea, sí va a estar editado, pero bueno, no importa. Ustedes se lo sigan acá. Ay, no sé ni lo que quise decir. Y esto no parece un huevo. Ese es un huevito de ahí. No parece un huevo. No parece, pero bueno. Acá ya lo tenemos. Ahora hay que mostrarles a todos cómo son. ¡Oh! Este también. Es que lo decoraron súper bien. ¿Saben qué me encantaría que pongan? Unas cobras. No sé. Me encantaría que agreguen unas serpientes con cobras. Hace mucho tiempo ya vengo pensando eso. Y digo, ¡ay! Vale, que pongan. Y nunca pusieron, pero no importa. Por lo menos pusieron un animal nuevo, ¿no? Y me encantó su diseño, sus diseños. Está hermoso. Cómo camina. Está todo bien animado, me encanta. Está súper lindo. Todos están hermosos. Creo que es la única animación para atacar que tiene. Ahora vamos con el de hielo. Este está igual. Más o menos. Es así como están viendo. Súper lindo también. Me encanta. Me encanta. Están preciosos todos los cocodrilos. Lo único que no me gusta en la animación de correr es que está media rarita. La pata de atrás no me gusta como queda. Pero bueno, está igual lindo. No podemos evitar decir que es feo. ¿Qué quise decir? Oh, no, estoy loca. No podemos evitar decir que es lindo. Bueno, acá me corté. No pude mostrar bien ese, lo siento. Es que, bueno, me habían mandado un mensaje, pues ahí. Y bueno, ese tiene como unos ojos ahí. Y ahora vamos con el último. Está precioso este. Está precioso. Este es mi favorito. Ay, no sé si este es mi favorito, el rosa. No sé. O los demás. Están preciosos. No me gustan. O sea, todos están hermosos, no sé. Miren el diseño que tiene este. Este es el que más ganas le pusieron porque tiene muchas cosas. Está precioso. Arre, ¿por qué hablé así? En serio, está precioso, hermoso. Pero bueno, ahí se me acercó un emo, bye.